Ok. Dry es seco. ¿Cómo se diría más seco? The dresser. I'm sorry, the desert. Dryer, ok. Is drier than jungle. Than the jungle. The jungle. The desert is drier than the jungle. Excellent. Very good, students. The desert is drier than the jungle. Okay. Okay. Hace ratito llamé a ver a algunos compañeros. Voy a volver a llamarlos para saber si están, de repente han ingresado un poquito tarde. Okay, very good. Finish. I finished, teacher. Llamé a Alexa Guerra Fox y no me respondió. Alexa, ¿estará en clase? A ver. Finish. Very good. Finish. Okay, un moment. Okay, Alexa is in the class. Alexa está en la clase. Alexa, no, no ingresó, faltó. Te voy a poner falta. Continúo. ¿Quién más? Joseph Luján. Ese no está. Joseph Luján. Lu no está. Okay, y también Xiomara Villanera. No está. Ok, entonces han faltado Alexa Guerra Fox, Joseph Luján, Xiomara Villanera. Ok. Alexa, Joseph Luján, and Xiomara Villanera. Ok, very good. Ok, finish, yes? I finished, teacher. Very good. Ok, let's continue. Now, let's complete the worksheet. Vamos a hacer la hojita de trabajo. Ya, chicos, esta actividad, the activity number one is for you. Es para ustedes. Está súper, súper, súper fácil. ¿Ya? For example, the number one, what is this? Is island or lake? Recuerden que island es la isla. Lake es un lago. Island, very good, island. Okay, aquí es el check, this is an example. Continue with the number two. The number two, what is this? It's a river or it's a cave? Cave. Yes, it's a cave. Okay. So make a check in cave. Hacen un check in cave. Okay? Okay, continue with the number three. In the number three, there is a camel. Desert. Very good. Okay. Now you complete. Tienes que completar la número uno porque está súper, súper, súper fácil. ¿Ya? Complete the number one. Completa la número uno. Ahora, en donde sí te voy a ayudar es en the number two. The number two. I'm gonna help you in the number two. Okay. One moment, please. Oops. Ya lo vieron. Okay. The number two. You have to read and complete with the words from number one. For example, the number one. A desert can be very hot. Okay. Can be very hot. Puede ser muy caliente or very cold. Okay. O también muy frío. A desert. Continue with the number two. A what? Look like a mountain. Recuerda que looks like significa se parece. Es igualito. Looks like a mountain. Island? No, looks like a mountain. Se parece a una montaña. ¿Volcano? A volcano. Looks like a mountain. Yes, a volcano. Continue with the number three. Bats. Bats son los murciélagos. Bats sometimes live es que viven, live
Very good. But sometimes lives in a cave. Excellent. Continue with the number four. The number four. A what looks like, son igualitos, se parecen, looks like a very pond. Very pond significa algo como un estanque grande. Looks like a very pond. Lake. Pound. A lake. Very good. Lake. A lake. Yes, a lake. Un lago se parece a un estanque, ¿no? Aunque en el lago es más limpio, el estanque es más sucio. Okay. Lake looks like a very pond. Continue with the number five. The number five. There is always, dice que hay siempre, there is always a snow. A snow es nieve. There is always a snow on the highest mountain. Yes. There is always, dice que siempre hay nieve, un poquito de nieve on the highest mountain, en la parte alta de la montaña, ¿no? On the highest mountain. Okay, this is the activity number two. Miss, falta number six, number seven. Eso lo hacen ustedes solitos. Okay, eso completan ustedes solitos. Ya, yo no les voy a ayudar porque eso está muy, muy, muy fácil. Miss, pero yo no conozco qué significan estas palabras. Busquen en su diccionario físico o también en su diccionario virtual, en Google. Okay? Okay, chicos. Recuerden que también tienen que hacer la number one. En conclusión, ustedes tienen que hacer solitos la hoja de trabajo. ¿Ya? Solitos tienen que hacer la hoja de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Para poder ayudarles antes de dar por finalizado la clase. Hice una pregunta. Sí. De la imagen en la cuarta. Es... No te escucho, corazón. No te escucho. No te escucho, hija. Yumi, creo que se fue, ¿no? Salió. Su internet seguro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Ninguna duda, Miss. Ya, ok. Recuerden que la hojita, el día de hoy tienen que subir el libro, la página 48. Uy, 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 ya le mostré la respuesta. El libro, la página 48 y también... Está, acá está. Y también tienen que subir la hojita de tarea. Ya, eso queda como tarea. Ya, la página 48. Y también tienen que subir la hojita de tarea. ¿Ya? ¿Sí? Repito una vez. Sí, okay. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda con respecto a la clase, la tarea? Recuerden que ustedes tienen que usar su diccionario. Si no tienen diccionario físico, entonces busquen su diccionario electrónico. Mejor dicho, busquen en internet, ¿no? Google. Ok. Los que han faltado el día de hoy es Alexa, Joseph Luján y Xiomara Villanera. Ellos no han presentado asistencia el día de hoy. ¿Ya? Ellos no han presentado asistencia el día de hoy. Miss, una pregunta. Dime, corazón. Eso de la prueba diagnóstica de escritura, ¿qué se va a hacer, Miss? No, eso les va a explicar el profesor que les va a cuidar, mi corazón. Ustedes tienen que ingresar en el horario que les digan y ahí el profesor les va a dar las indicaciones. ¿Ya, corazón? Porque si yo les digo ahorita, los voy a confundir. Esperen a las indicaciones que les vayan a decir. ¿Ya? Profesor, no.